Shema Israel, Adonai Elohe. Adonai Kadosh, 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 Boker Top Lekulam, buenos días para todos en esta mañana de Yom Rishon, de día primero, el día domingo. Estamos saliendo al aire desde aquí, desde la 92.7 FM, este programa que lleva por nombre Shema Yisrael, oye Yisrael. ¿Y qué tiene que oír Yisrael? El amor, el ajaba de nuestro Abba Kadosh, que en esta mañana está enviando una lloviznita, este rocío precioso que a él se le ha placido bendecir a toda la humanidad, pero en este caso a todos sus hijos que nos ha dado vida a través del Mashiach. Él bendice, dice que él abre su mano y colma de ubrajat, de bendición a todo ser viviente. Y él en esta mañana nos ha querido bendecir a nosotros porque vinimos caminando y nos agarró la lloviznita en la calle. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque hay gente que quisiera disfrutar de esto. Y nos presentamos en esta mañana diciendo de que hay un creador, que hay un Elohim, un Dios todopoderoso, que tiene poder para dar vida y aún para quitarla, que tiene poder para bendecir a todo aquel creyente que se acerca a Él. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Y hay un puente, hay alguien, hay un reconciliante, hay un redentor, un Mashiach, llamado Yeshua, el Adon Adonim, el Señor de Señor, el Melej HaMelejim, y Él está aquí en esta mañana con su precioso Ruach HaKodesh para alentarte, para bendecirte, para decirte, vamos que tú puedes, vamos, sigue adelante. Como le dijo, un día le dijo estas palabras preciosas nuestro Abba Kadosh, directamente hablándole al que iba a seguir el camino que le había marcado a Moshe, Moshe Rabinu, el profeta que el Santo Bendito puso para redimir a su pueblo de Mizrahim, de Egipto, y se llamaba Yahoshua, Yahoshua, Josué, llamado Yahoshua. Él
Él fue el sucesor de Moshe. Y este sucesor hermoso dice que él no vio como vio Moshe tantas cosas maravillosas, no subió al Har Kadosh, al Monte Santo, y se manifestó esa Shekinah sobre él como ese resplandor que llevaba Moshe Rabinu, que era la misma Tiferet, la misma belleza, el mismo luz y gloria, la Shekinah que llevaba Moshe después de bajar de ese Har Kadosh, de ese Monte Santo. Ese hermoso rey que lo bendijo a Moshe, Josué y a Josué no lo pudo ver, pero él confió. Dice, tú serás el que llevará a mi pueblo a entrar a la tierra prometida. Y le dijo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo, le dijo. Puedes buscarlo allí, Yahoshua 1, ahí donde decía él que no debía temer, que iba a hacer, y tantas cosas que nuestro Elohim prometió, desde Moshe Rabino, a un Abraham, el Abino Abraham, a una Yitzhak que se lo puso, le seguía dando la promesa y terminó dándole la promesa hoy. A usted y a mí que somos creyentes, esa promesa sigue adelante, está vigente la promesa del Abba Kadosh, aleluya. Y hoy no estamos solos, como siempre, está el Ruach HaKodesh con nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcas más, para que aprendas a conocer un poco más. ¿Por qué? Porque si tú agarras un poquito las Sagradas Escrituras, vas a encontrar que lo que nosotros estamos hablando están allí, no vamos a hablar de otro Elohim, de otro conocimiento, de otra doctrina que no sea la que nuestro Mashiach trajo, ese amor tan glorioso de entregar y ponerse en lugar por el pecador, porque él dice que él vino a redimir lo que se había perdido, primeramente a su amigo Israel, a su pueblo, y este programa que lleva por nombre Shema Israel está dedicado primeramente al Abba Kadosh, que está sentado allí en los Shemaín, en su trono, y desde aquí le enviamos a papá, a nuestro Abba, le enviamos muchos besos, que está sentado allí en su trono. Le amamos, Padre, a usted le enaltecemos, le engrandecemos, le exaltamos en esta mañana, porque no hay otro Elohim, usted es el único, usted es el que envía la lluvia, hace salir el sol y la luna, las estrellas, usted adornó todo el universo y bajo su poder y su dominio está Abba Kadosh. Por eso le damos gracias en esta mañana y queremos exaltarte, Abba, queremos exaltarte. Me lee un poquito, mi amor, ahí lo que decía. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Qué precioso comenzar en esta mañana de Yom Rishon, esta semana, para que sea una Shavuatov, una semana gloriosa, una semana buena. Así como yo les digo, Boker Tov, buenos días. Así también le digo, Shavuatov, buena semana para ti, para aquel que cree y quiere tomarse de esa promesa. ¿Por qué? Porque, ¿lo lee otra vez? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué hermoso! Y esas palabras, el Rab Shaul... Hoy estoy rodeado de mujeres, pero mujeres que aman y son temerosas de Elohim, y eso a mí me apasiona. A un milagro que está del otro lado también, del cristal allí sacándonos la puesta al aire, ¿no? Y tengo mujeres que aman a Elohim, pero fíjese esta promesa, no te dejaré ni te desampararé. Si nosotros tenemos grabado en nuestro corazón esa promesa, yo anoche compartía esto con mi esposa, y le decía, ¿cuántas personas han prometido cosas y a veces han llegado a cumplirlas? A veces han llegado a cumplirlas. Sin ir más lejos, gobiernos han prometido cosas y a veces han llegado a cumplirlas, como otros no han podido. Les ha costado, han sido quizás
no han podido cumplir, entonces se los ve como que no han asistido a su verdad, a lo que ellos hablaron, ¿no es cierto? Pero bueno, es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Si gente, personas, a veces cumplen con su palabra, dando una promesa, ¿cuánto más nuestro Abba Kadosh, que Él dice, no te dejaré ni te desampararé? Como estuve con Moshe Rabino, que era el líder que sacó de Mizrahim al Amish Israel, así estaré contigo, le dijo a Yahoshua, a Josué. ¡Qué hermosa promesa! ¿Sabe que esto es algo que está sellado para todos aquellos que le creen? No es solamente para decirlo, lo leo y bueno, es un libro de muchas clases de libros. No, esto es una palabra. Fíjese, yo le voy a dar un ejemplo, que esto también lo compartí anoche a última hora con mi esposa. Y muchas veces están documentos que están detallando de que nosotros somos propietarios, títulos del automotor, escrituras de viviendas, de una casa, eso está determinando, ese papel está sellado por escribanos, abogados, por todo lo que quiera ponerle usted. ¿Y qué está determinando todos esos papeles, escrituras y también títulos de vehículos, de motos, de autos? ¿Qué está determinando? Que hay un dueño con el nombre y apellido y su número de documento. ¿Para qué? Porque eso está determinando de que quién es el propietario de esa materia. De esa propiedad. Cuanto más esto que está establecido en las Sagradas Escrituras, que nuestro Abba Kadosh nos ha puesto algo que está confirmando su belleza sobre su pueblo, sobre sus hijos. Los Bene Israel estamos más que bendecidos. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Abba, amamos a nuestro Elohim Creador. Aunque el que me escuche no esté creyendo de que es una verdad, pero yo le digo que sí es una verdad. ¿Por qué? ¿Cómo puede dar testimonio usted que habla que es una verdad lo que está diciendo? Porque yo era una basura y hoy soy una estrella llena de luz que me ha bendecido con esta promesa y cambió mi corazón, mi Padre. Y no lo digo porque yo me quiera exaltar. Él da testimonio de que en este programa estamos bendiciendo no solamente a nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra familia, nuestra provincia, nuestra nación. Estamos bendiciendo a toda nación, a todos los goyín, a todo el Amish Israel, a toda la diáspora. Estamos bendiciendo a toda la comunidad yahudín de aquí, de nuestra ciudad de Córdoba, de la que está en Israel, la que está en Jerusalén, la bendecimos, bendecimos a todo ser que ha puesto su esperanza, su tigba, que ha puesto su confianza, su fe, su emuná, la bendecimos con estas palabras gloriosas: no tema, no te desampararé ni te dejaré, dijo el Adón. ¡Aleluya! Y con estas palabras vamos a ir a un temita musical, le vamos a alentar, le vamos a hacer que levante los brazos allí, Milagros también. Vamos, Mili, vamos, que ha regresado de sus vacaciones, Milagros, aleluya. Bueno, vamos a ir un poquito a esa música que va a alegrar nuestro corazón y vamos con este entusiasmo de esta promesa de nuestro Abba Kadosh, aleluya. Se alegrarán con gozo y
enemigos se alegren, los justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor.
Amén, levántate, Señor. Y este es un pasaje también de las Sagradas Escrituras, a donde allí Moshe Rabino, dice que cuando iba a levantarse todo el campamento de las 12 tribus del Amish Israel, los levitas tomaban el arca del pacto y él decía: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. ¡Aleluya! Y marchaban adelante. ¡Aleluya! Y a través de todos estos gloriosos pasajes históricos, verdaderos, por supuesto. ¿Por qué? Porque fue el comienzo. Eso está en el libro de la Torá, donde allí podemos encontrar toda la historia de toda la creación del hombre, de Elohim, del hombre que Elohim creó y le dio vida y sopló de su ruaj en las narices del Ben Adam, del hijo de hombre, de Adam en hebreo, sopló el aliento de vida sobre él. Y dice que cuando sopló aliento de vida, ese muñequito hecho de agua y tierra que era barro, tomó vida. Y él ha soplado de su ruaj sobre nuestras vidas. Por eso hoy estamos aquí, para darle gracia y gloria a nuestro Abba Kadosh y para bendecir tu Jaim, tu vida, allí donde estás. Bueno, saludo también a la amiguita y hermana en la Emuná, que lleva por nombre... Victoria. Bueno, aleluya. Bueno, shalom a todos ustedes, la verdad, una vez más. Estamos aquí para adorar en nuestra cotidiana relación con nuestro Padre Yahvé Elohim. Adorarle a Él, solo a Él, porque Él es digno de recibir gloria, honra y alabanza en todo momento y en todo lugar. Amén. No solamente cuando estamos reunidos en algún lugar, a solas. Él quiere que nosotros, cuando nos encontremos, así siendo hermanos en una misma fe, en el Yeshua Mashiach, Él quiere que nosotros contemos las maravillas que Él hace en nuestras vidas todo el tiempo. Y también quiere que cuando estemos juntos, hablemos nada más que con cánticos espirituales y con salmos que ponen en alto quién es Él a través de la boca de David y de varios otros más que han escrito los salmos. Y en esta oportunidad yo tengo un salmo para ustedes, escogido por el Ruaj HaKodesh. Tiene 18 porciones, pero lo voy a hacer en dos partes, para que ustedes tomen en cuenta de que nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra pasa desapercibido para nuestro Padre Elohim. Nada. Así que si ustedes deciden en su corazón tener en cuenta sus preceptos y mandamientos para cumplirlos, recuerden la palabra que dice que los que aman y le obedecen, todas las cosas ayudan para bien. Pero también a los que aman y le obedecen, Él los bendice. Amén. Muchas veces nosotros, cuando nos encontramos con alguien, le decimos: Dios te bendiga. Es un grave error. Nosotros no sabemos si Él quiere bendecir esa vida. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón del hombre, ni tampoco sabemos si ese hombre está en correcta comunión con el Padre, en una entrega total, en un morir a su carne para dejarle a Él hacer su voluntad en su vida. Entonces, sería que debemos saludarnos con Shalom. Porque qué mejor regalo nuestro hacia las personas que nos rodean que desearle la paz de Yahvé Elohim sobre su vida y sobre su familia. Porque el Shalom trae misericordia de parte del Padre. Nosotros no sabemos en qué condición está, pero el Padre, el Ruaj, sí lo sabe. Amén. Entonces, de hoy en adelante, si no lo han hecho, háganlo. Porque hay gran bendición para el que bendice como para el que recibe la bendición. Aleluya. Les voy a leer hasta la porción 9, pero tengan en cuenta este salmo escogido por el Ruaj HaKodesh para este día. David le decía: ¿Por qué estás lejos, oh Yahvé, y te escondes en tiempo de angustia? Bajo la soberbia del impío el pobre es consumido. Queden presos en las tramas que ellos mismos urdieron. Porque el malo se jacta de lo que su alma ansía. Y el avaro maldice y aborrece a Yahvé. Por la altivez de su rostro el malvado no inquiere,
Elohim no está en sus pensamientos. En todo tiempo sus caminos son torcidos, tiene tus juicios lejos de su vista. Y a todos sus adversarios le sopla y dice en su corazón, no seré conmovido jamás. El infortunio no me alcanzará. Su boca desborda de insultos, de engaños y de opresión. Debajo de su lengua hay agravios y maldades. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos asesina al inocente. Sus ojos acechan para caerle al desválido. Acecha en lo encubierto, como el león desde su guarida. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, atrayéndolo a su red. Cuando el Raj Wakadesh me dijo que leyese este salmo, dije, Padre, es fuerte, es duro. Estamos tan acostumbrados a creer que Elohim ama. No, Elohim es fuego consumidor también. Y saben que Él disciplina a los hijos. A los hijos. Nadie es sobrino. Pero sería oportuno que cada uno de nosotros y los que están oyendo este programa tomen en cuenta que el Padre todavía nos da la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón en el nombre de su Hijo, el Señor Yeshua Mashías, porque no hay un único, hay un único nombre dado a los hombres, que es el nombre de su Hijo, el Señor Yeshua Mashías. No hay otro. No busquen en otro lugar porque no lo encontrarán. Y el Padre cierra los oídos, sus oídos, cuando no se nombra a su Hijo. En el nombre del Señor Yeshua, pídanle perdón por sus pecados, pídanle perdón por lo malo que hacen, pero también por lo bueno que no hacen. Si no leen la Torah, no leen la Biblia, no lo tienen en cuenta en sus existencias, no tienen comunión, intimidad con Él, están pecando. Él es perdonador, todavía hay tiempo. ¡Aleluya! Hermoso, hermoso pasaje. La verdad que nos enseña nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, a través de su Ruach HaKodesh, que también hay en el corazón de nuestro Abba, hay deseos de la justicia divina, sobre todo hombre. Sea bueno o sea malo, recibirá su recompensa. Y si aquellos malvados, como habla aquí, aquí en este tefilín, en este salmo, tefilín número 10, habla que el salmista, en este caso el Melech David, que era quien escribió estas sagradas escrituras como cánticos, porque aquí él los escribía para una plegaria que llegara y sobrellenase la copa del Padre allí arriba, las plegarias. Para bien, cuando oraba para bien, y para mal, con aquellos enemigos. Y tal es así que él decía que le preguntaba el Melech David, ¿por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Le preguntaba, porque ¿a cuánto nos habrá pasado que somos creyentes, seguidores, que somos pertenecientes a la comunidad, y a veces no recibimos lo que anhelamos y se torna difícil, y es como un momento de tribulación y desierto en el cual pasamos? Y no encontramos esa respuesta de nuestro Abba. Pero quiero decirle de que Él sabe cómo hace todas las cosas. Nuestro Mashiach estuvo 40 días y 40 noches en un midbar, en un desierto, sin tomar ni comer agua para poder recibir la victoria, la Nesaj, sobre Hasatán el maligno. Porque dice que Él lo visitó después cuando llegó el momento que ya se terminaba.
ese plazo de 40 días y 40 noches, y él sintió hambre, nuestro Mashiach. Y allí vino Hasatán a traer tentación sobre nuestro Mashiach, Yeshua. Pero Yeshua venció porque él usó la espada que rompe, que corta, cuando entra y cuando sale. Y es la palabra de nuestro Abba Kadosh, nuestro Elohim, Yahweh Sebaot, nuestro Rey, nuestro Melech HaKavod, quien está sentado lleno de gloria y lleno de poder y lleno de alabanza. Es él quien nos prometió, dijo: yo destruiré a todos tus enemigos. De Barín, Peret 28, allí lo vas a encontrar. Las bendiciones, las verajá, por la obediencia. Dice: yo destruiré a todos tus enemigos. Por un camino saldrán y por siete caminos los haré huir. Él se comprometió, y como decíamos en un comienzo, el tomar compromiso con una promesa. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que... no es hombre para que... se me fue el versículo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, ¿qué quería decir él? Que no es como nosotros. Él, lo que él dice, él lo cumple. Entonces, él se va a ocupar de destruir la maldad. Amén. Se va a ocupar de destruir toda la maldad. Dice que hay maldad en el hombre. En el libro de Bereshit cuenta cuando en los tiempos de Noé, Noé halló gracia delante de los ojos de Elohim, y dice que le pidió en esa amistad a nuestro Abba que edificara un arca donde allí iban a recibir salvación Noé y toda su familia, y también animalitos que hoy los podemos tener con nosotros. Aves, todo lo que era... Insectos. Animalitos, en este caso, todo lo que podemos hoy tener y ver a nuestro alrededor. No permitió nuestro Padre que se desaparecieran. Pero ¿por qué tuvo que venir esa destrucción? Y fue con agua que destruyó la tierra. ¿Por qué? Por la maldad que había en el hombre. Y el hombre aún... El hombre, el ser humano, hay muchas personas que no tienen corazón ni compasión de nada, y encima su deseo es hacer el mal. Y eso hoy, como decía nuestra hermana Victoria, ella decía, te está dando la oportunidad a que salgas del mal, a que renuncies a toda vida de oscuridad y te acerques a la luz a través del Mashiach, nuestro Rey y Salvador, Melech Yeshuati, Rey Salvador, aleluya. Bueno, muy hermoso esto que ha compartido nuestra hermanita Victoria. La verdad que por ahí vio, hay cosas que a veces uno no las quiere leer, no porque esto es muy fuerte, uno dice. En realidad a veces hay palabras que están en la Sagrada Escritura y que a uno no le gusta escucharlas, porque uno tiene amor y quiere que nadie perezca. Y ese es el deseo que tiene nuestro Abba. Dice que él espera, ¿por qué se tarda su venida? Decía Simón Kefas, el apóstol Kefas, que es Pedro. ¿Por qué se tarda? Muchos dicen, ¿por qué se tarda su venida? Pero su venida se tarda porque él dice que está esperando el arrepentimiento de esta humanidad para que nadie perezca. Hay un juicio que va a venir sobre todo ser humano, y recibirá lo que se merece cada uno. Y aquellos que se acercan a nuestro Elohim, que es el Dios de la creación, en Hebrim, en hebreo, este Elohim, él dará recompensa al que se merece honra, dará honra, y aquel que se merece castigo, recibirá castigo eterno. Esto es maravilloso, de tener a alguien que haya tomado la decisión, porque todo dice que no hay justo, no hay ni hubo, no hubo, ni uno encontró en toda la humanidad. Pero por ese motivo tuvo que enviar
al sadik de los sadikín, al justo de los justos, que es nuestro Mashiach, para traer redención y para que todo aquel que tenga en su corazón deseos de ser otra ser una persona nueva, ser otra persona, reciba este regalo. Esto es un regalo. La gracia de nuestro Abba es un regalo, como leíamos en un comienzo, que decía en el libro de Yahoshua, cuando él le decía, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué maravilloso. Y sabe que Yahoshua llegó a tener también 120 años junto con su amiguito y compañero de batalla Caleb, y donde ellos fueron los que repartieron la tierra que Elohim les había prometido, fueron los que entregaron la porción a cada uno, y allí de esa manera fue como cumplió la promesa de Abba. Y hubo un momento de batalla que jamás me voy a olvidar, ese pasaje que está en el libro de Yahoshua, capítulo 10, Peret 10, allí podés leerlo. Dice de que era de tal manera la batalla, pero de tal manera era esa batalla, que de repente, dice, tuvo que hacer un clamor y una oración que detuviera nuestro Abba Kadosh al sol y la luna, para que así pudiese terminar con todos sus adversarios. Y dice que nuestro Abba detuvo el sol y la luna, la detuvo, o sea que fue el día más grande que existió desde toda la historia de este planeta, de este mundo. La detuvo más de 12 horas al sol y a la luna, ¿para qué? Para que Yahoshua pudiese exterminar a todos sus adversarios y poder conquistar aquella tierra, porque era un conquistador, era alguien como nosotros que estamos invirtiendo en el reino de los cielos, en el Malhut de los Shemaim. Una persona que es sabia va a saber cómo tiene que usar la llave, como nuestro Mashiach Yeshua hablaba con Simón Kefas, que es Simón Pedro, el apóstol, el Soliaj, y le decía, yo te entregaré la llave del Malhut de los Shemaim, del reino de los cielos, y todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los Shemaim, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los Shemaim. Es una autoridad, es un poder que fue delegado a través de nuestro Mashiach a los líderes de la Kajal, Kehilot, Eclesiá en griego, porque la palabra iglesia es una palabra griega que viene de Eclesiá, y esa Eclesiá en hebreo se dice Kehilot, Kehilá, asamblea, congregación. Esa es la familia que nuestro Adón nos dejó, la cual tiene poder y autoridad, le dio la llave de los Shemaim. Y no solamente para atar Sheidim, porque podemos aún desatar las bendiciones, la prosperidad, tanto espiritual, física y material, la podemos desatar en el nombre, como decía Victoria, que el Abba Kadosh le dio un nombre que es sobre todo nombre a su Amish Israel, a su pueblo, a su Kajal, a su Kehilot, a su Eclesiá, y que en ese nombre, sobre todo el nombre que es de el Adón Yeshua HaMashiach, Yeshua HaNetzaret, Jesús de Nazaret, conocido como Jesús de Nazaret, es la traducción al castellano, al español, del original nombre del Ben Adán, Ben David, Ben Elión, el hijo del Altísimo Yeshua. Y bueno, en ese nombre dice que podemos atar y desatar, pero no para mal, para bien. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos una prosperidad y cumplamos el propósito de nuestro Abba. Bueno, vamos a ir a un temita musical cuando venga este espacio. Ahora vamos a ir a conectar. Vamos a ir a conectar algo muy lindo. Tengo una conexión muy linda con el Abba Kadosh en este momento, para que seas bendecido, así como nosotros hoy hemos sido bendecidos. Estamos esperando que el Abba en esta mañana de Yom Rishon esté activando esa bendición, esa verajá. Él la activa, él es como que desde allá hace una señal, una ceñita y envía
el toque para su amigo Israel, para sus hijos, los Bene Israel. Vamos a un temita musical. Gracias, Mili. Bendición, por amor al santo, qué bendición este Shema Israel, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Esto es realmente del origen de allí, de la tierra de Israel. Y sin ir más lejos, Meida Taza, este jovencito que hace música, música yahudim,
tiene este tema tan lindo que escuchamos. Shema Yisrael se llama. Es la misma plegaria del Shema, cantada en hebrín. ¡Aleluya! Bueno, tengo aquí a mi lado izquierdo también a mi esposa, que también tiene algo para compartir en esta mañana de Yom Rishon, siendo las 8:47 minutitos. ¡Aleluya! Buenos días. Que el Señor les cuide y que les guarde, que el Eterno los proteja, los guíe a toda verdad. Bueno, en este preciso momento le quiero enviar muchos besitos, fortaleza, gozo. Que el Señor les dé a cada uno de los que los envíen mensajito y también se están comunicando con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Besos. Que el Rajacodep les guíe y que le ayude en todo momento. Que comiencen una semana hermosa, que la luz del Padre esté sobre cada alma. Saludos a Luisita, que el Señor la cuide y la fortalezca. Y bueno, también saludos, si me pongo a nombrar a todos, son muchos. Bueno, besitos a todos. Hoy es 11 de noviembre del 2018. Y en hebreo se dice 3 de Kisvel del 5779. Amén. Bueno, como les decía, saludos, que comiencen una hermosa semana donde el Eterno les esté cuidando a cada uno y también que los proteja, ¿no? Y en cada momento de su vida les ayude. Bueno, yo tengo una palabra, un regalito, una porción, es decir, una lucecita o una flor, como cada uno le quiera llamar. El Señor es nuestro pastor. Siempre tengamos en cuenta las palabras, porque las palabras hacen una acción. Hay palabras de bendición, palabras hermosas, palabras poderosas y palabras que a veces los hacen decaer. Pero siempre tengamos en cuenta todo lo hermoso, y si hay algo que está en nuestras vidas, que no está bien acomodado, le pidamos al Ruach HaKodes, al Eterno, que los ayude a cambiar, a dejarlo, ¿no? Porque solamente con la ayuda de Él vamos a ser guiados. Besos. Amén, amén. ¿Tenés algo ahí? No, está bien. Bueno, bueno. Bueno, seguimos. Tenemos algo para compartir, que es de la parasha semanal. En esta semana comenzó la parasha Toldot, historia, donde allí podemos ver que está relatada toda la historia de los patriarcas, en este caso, Jacob, Yitzhak y Jacob, ¿no es cierto? Es su hijo con Esaú, que fue también aquel que nació junto con Jacob. Bueno, lo más hermoso que tenemos aquí en esto que hemos estado leyendo en la parasha de Toldot, que es el libro de Bereshit, Génesis, Peret 27, me gustó mucho la manera que Yitzhak le activa la bendición como padre a Jacob, pero lo hace creyendo que era Esaú. Esaú era su hermano gemelo, y que vendría a ser el primogénito que salió primero, y que iba a heredar esta bendición, que iba a heredar esta bendición de el papá hacia el hijo, que era la promesa que nuestro Elohim les había dado a nuestros patriarcas. Pero bueno, allí había algo que se tenía que cumplir, que era una promesa, que la promesa iba a ser heredar el primogénito, la bendición, la verajá, del padre, por supuesto, que le había traído a este mundo. Y bueno, en este caso, dice de que Jacob había cambiado un plato de lentejas, un plato de comida, a su hermano Esaú, por la bendición de que le diera la primogenitura a él.
Fue un trato entre hermanos que hicieron. Venía del campo Esaú y le dice: vengo con mucho hambre y siento que estás cocinando algo muy rico. Sí, dice, es un estofadito de lentejas. ¡Qué exquisito! Tenía un hambre, Esaú. Y le dice: dame de esa comida, dame de esa comida. Tenía ese carácter de ser un cazador y bien duro, andar en el campo, y le dice: dame de esa comida. Bueno, pero yo te voy a dar, pero si vos me das la primogenitura. Yo quiero... Y bueno, dice Esaú, ¿sí, de qué me va a servir la primogenitura? Dice, que yo te diga que vos seas el mayor o que yo soy el mayor. Pero sí, le dijo. Lo tuvo en poco a lo que es la palabra de nuestro Abba Kadosh. Era la promesa que venía desde el Abino Abraham hasta Yitzhak, y después se trasladaba al que iba a llevar esa promesa, al que iba a ser, y en este caso iba a ser Jacob. Y de esa manera, allí en ese momento, dice que le dice: sí, yo te doy la primogenitura y dame vos un plato de lenteja. Y cambió la bendición por un plato de comida. Se da cuenta qué poco valor le dio a la promesa, a la palabra del Abba Kadosh. Le dio poco valor, Esaú no tenía en cuenta esas cosas, ni la conexión con el Abba. Pero yo quiero traerle esta divina palabra y conexión antes que se vaya al final del programa. Si lo puede leer, mi amor, usted, está en el libro de Génesis 27, 27 y 28. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sí. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti, Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aleluya, ahí está la bendición tan gloriosa que desata y activa Yitzhak, el patriarca Yitzhak, el hijo de Abraham, aquel varón que estuvo a punto de ser sacrificado por su padre en el monte Moria, en el Har Moriah. Aquel varón que le trae la bendición, pero él, como no sabía nada, y él creía que Esaú, que era Esaú, porque ya estaba ciego, dice que él ya no veía con sus ojos. Entonces sus ojos se habían apagado, ya no veía. Entonces él tenía que verlo, tocarlo para saber si era realmente su hijo, porque él dudaba que fuera Esaú. Pero dice que él sintió el olor a los vestidos, a la ropa que traía Jacob, puesta, que era la ropa de su hermana, de su hermano Esaú. Y allí, mire qué bendición. Por eso yo la dejo para usted, que usted la puede leer y ver, para que esta bendición se active sobre todos los Bene Israel, sobre todos aquellos que aman a Yahweh Elohim, sobre todos aquellos que han recibido al santo, bendito Yeshua HaMashiach. Y con esta preciosa promesa nos despedimos, y será hasta el próximo Yom Rishon, que aquí nos encontrará juntos. Aquí tenemos a nuestra amiguita Victoria, está también mi esposa Flavi, pero más que todo, ¿sabe quién está? Lo más hermoso, está el Ruach HaKodesh, a quien nosotros le decimos gracias por acompañarnos, gracias por guiarnos, gracias por bendecirnos y gracias por fortalecernos en esta mañana de Yom Rishon. Leitraot, Ubrajá para ti y toda tu familia. ¡Nos vemos!